Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica, este mensaje de la palabra del Señor, que está basado en 2 Corintios, los capítulos 8 y 9. El tema para este día, el tema para esta mañana es la ofrenda que salió del corazón. Y como ustedes conocen, Pablo tuvo mucho sufrimiento con la iglesia de Corinto, porque era una iglesia en la que habían divisiones, también habían dado lugar a doctrinas del error, maestros falsos estaban dentro de la congregación, también personas con mucho orgullo y algunas prácticas inmorales en la parte sexual. Y por esta razón Pablo les escribió la primera carta, que se la conoce también como una carta dura. Luego Pablo prometió ir y no lo pudo hacer porque Pablo había escuchado que la iglesia de Corinto no se había arrepentido, porque este era el propósito de la primera carta: hacer correctivos, lograr que los hermanos de Corinto se arrepientan. Pero algunos se arrepintieron, otros persistían en sus delitos y pecados. Y entonces prefirió escribirles la segunda carta, que tiene como propósito animarlos. Pablo también defiende su persona, defiende su ministerio y los amonesta, buscando siempre el arrepentimiento, la santidad, la consagración a Dios por parte de la iglesia de Corinto. Y en los capítulos 8 y 9 habla del dar. Y el resumen de todos estos dos capítulos es que la persona que tiene un corazón transformado, un corazón regenerado, un corazón arrepentido, un corazón arrepentido es un corazón que siempre da. Como dice el texto en el capítulo 9, el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y una persona que se ha arrepentido, que se ha convertido, da con alegría, siempre contribuye, siempre reparte. Y Pablo en estos capítulos anima y exhorta a la iglesia de Corinto para que puedan unirse al proyecto de dar. Estaban juntando una ofrenda para los hermanos de Judea, de Jerusalén, que estaban pasando por gran necesidad. Y Pablo les da a conocer el ejemplo de los macedonios, de las iglesias de Macedonia, que con amor habían contribuido para esta necesidad. Y Pablo esperaba que la iglesia de Corinto, un puerto principal, una ciudad importante con 700.000 y más habitantes, y allí había gente que Dios había bendecido económicamente, y Pablo esperaba, anhelaba que los hermanos de Corinto o los corintios también se unan a este proyecto de dar, de juntar una colecta, un donativo para la iglesia necesitada en Jerusalén. Oremos al Señor. Soberano Señor, a ti acudimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad. Acompáñanos, Señor, a lo largo de este mensaje, de esta meditación. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que cada uno de nosotros sea al final animado, desafiado a dar, a contribuir con amor, como Cristo lo enseñó. Denle a César la parte de César y a Dios la parte de Dios. A César es la parte del gobierno, el pago de nuestros impuestos y todos los servicios básicos que recibimos y que tenemos que pagarlos, pero que no dejemos de dar la parte que le corresponde al Señor.
Con amor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de 5 subtemas en este tema, la ofrenda que salió del corazón. En primer lugar, en los versículos 1 al 9 del capítulo 8, versículos 1 al 9. Allí tenemos el ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo de la iglesia de Macedonia o de las iglesias de Macedonia. Los versículos 1 al 9. En Macedonia habían 3 iglesias, por lo menos, las que se conocen: la de Filipos, la de Tesalónica y Berea. Y Pablo las presenta como un ejemplo delante de los hermanos de Corinto. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. En estos versículos 1 al 9 notamos nosotros el ejemplo de esta iglesia de Macedonia, o de las iglesias de Macedonia, que eran 3. Eran personas generosas. No tenían los mismos recursos que sí tenían los hermanos de Corinto, pero Pablo los presenta como un ejemplo. Y dice el verso 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, dieron como la viuda que dio todo lo que tenía. Tenía solamente 2 monedas, y esas 2 únicas monedas las dio para el Señor. Así también los hermanos de Macedonia. Y dice el versículo 5: y ellos dieron no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron al Señor significa que amaban a Dios. Y como el Señor les repartió dones y talentos cuando ellos se convirtieron, estaban haciendo buen uso de esos dones y talentos. Primero amaron al Señor, ellos predicaban el Evangelio. Pablo dijo de la iglesia de Tesalónica que cuando llegamos allí no teníamos necesidad de hablar nada, porque ya ustedes han llevado el Evangelio por todas partes. Y los anima Pablo a los hermanos de Corinto en el verso 7 y les dice: miren, hermanos de Corinto, ustedes abundan en los dones. Tienen dones de fe, de palabra, de ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor. Y les ruega en la última parte del verso 7,
abundad también en esta gracia. Así como ustedes son muy dedicados para el ejercicio de sus dones, abunden en esta gracia. Únanse a este proyecto de dar con amor para los hermanos necesitados de Jerusalén. En segundo lugar, hay unos principios para contribuir con generosidad. Y estos principios los encontramos en los versículos 10 al 15. Leamos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Pablo dice, yo sé que ustedes tienen el deseo de dar. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo dice, tienen el deseo, ahora ejecútenlo, ahora pónganlo por obra, llévenlo a la práctica, porque si primero hay la voluntad dispuesta, aquí está un principio, tiene que haber la voluntad, tiene que haber el amor, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Verso 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, en el tiempo cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto y Dios les enviaba el maná, que lo recogían cada mañana. Unos recogían más, otros menos, pero luego lo juntaban en un solo lugar y de allí lo repartían, un efa a cada persona o algo así como 2 litros, y para el día de reposo recogían 4 litros cada uno o 2 efas. Entonces habían personas que recogían más de un efa y otros menos de un efa, pero en el momento de repartir a cada uno se le daba por igual, como dice el 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Pablo está diciendo, miren hermanos de Corinto, ahora es el momento de dar, de contribuir, ustedes que tienen mucho para los que tienen poco en Jerusalén. Y algún momento que ustedes pasen alguna necesidad, como ustedes sembraron, entonces esa iglesia de Jerusalén será generosa y también contribuirá para lo que a ustedes les falte. Por esto dice el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El principio de la igualdad, el principio de repartir, el principio de dar. El que tiene más, dando para el que tiene menos. Y el que tiene menos, compartiendo para el que no tiene nada. Lo importante es que en la congregación estemos preocupados, que haya personas necesitadas y que nosotros ayudemos a suplir esas necesidades. En estos días, queridos hermanos, amada iglesia, hay algunas personas que no están trabajando. No porque no quieren, no han encontrado una fuente de trabajo. Y como iglesia tenemos que estar apoyando a esas familias, como es el principio bíblico. Primero a la familia de Dios y luego a aquellos que no son parte de la iglesia, a quienes también debemos de ayudar. En tercer lugar, Pablo habla de la honradez del manejo económico, el celo. Celo implica el cuidado que hay que tener, la transparencia con la que hay que manejar los recursos económicos. Es bueno, como muchos conocen, en la Alianza Cristiana y Misionera de aquí del Ecuador, del continente y de todo el mundo, doy fe, testimonio,
Los pastores no manejamos los recursos materiales. Ni siquiera nunca deberíamos ayudar a contar dinero, ni recibimos dinero. Eso lo hacen los diáconos. En el caso de la Alianza del Ecuador, le llamamos el cuerpo de diáconos, en el que hay hombres y mujeres capacitados que aman a Dios, y ahí hay un tesorero, y tenemos contadores, y todas estas personas entonces recolectan el dinero, lo cuentan, lo depositan en una cuenta bancaria y luego se lo distribuye de acuerdo al presupuesto que ha elaborado el cuerpo de diáconos presidido por el pastor principal, y este presupuesto ha sido dado a conocer a toda la iglesia. Recuerden, hermanos, la gente da donde hay confianza, pero la gente no contribuye donde sabe que el dinero está yendo a parar al bolsillo de una persona. Pero así no es entre nosotros. Tal como Pablo lo hizo, Pablo promovió la ofrenda, Pablo enseñaba a amar a Dios, Pablo enseñaba a dar, y eso es lo que hace un pastor y un maestro como yo y todo pastor fiel. Enseñamos a amar, enseñamos a dar con el ejemplo. Nosotros también contribuimos, pero otros son los que manejan los recursos económicos, y nosotros, los que servimos al Señor, tenemos la honra de recibir una ofrenda mensual para nuestro sustento y el de nuestras queridas familias. Dice el verso 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él, con Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No se nos dice el nombre del hermano que acompañó a Tito, pero era un hermano honorable. Sabían que era un hermano íntegro, porque las personas más honorables e íntegras y generosas y fieles al Señor son las que tienen que administrar los recursos materiales. Que Dios libre a una iglesia de nombrar a un diácono como a un diácono tacaño, mezquino, como miembro de un cuerpo de diáconos. No. Del cuerpo de diáconos, los que administran el dinero tienen que ser las personas más generosas de la iglesia, los más fieles, que aman a Cristo y aman a la gente. Por eso dice, enviamos con Tito, un hombre honorable, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas partes. Era un hermano de buen testimonio, y sigue hablando de él. 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. De entre la congregación, queridos hermanos, buscaron a este hombre que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, Pablo no llevó ese donativo, sino Tito, con un hermano que se está hablando en el verso 19, y más adelante también en el 22 hay otro hermano. Dice el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Cuándo somos censurados? Cuando no hay una buena administración. Amada Iglesia del Señor y amados consiervos, no es bueno para nada que un pastor administre los recursos materiales. No es bueno, como hay en algunas iglesias, en muchas congregaciones, donde todo lo que recolectan se lo entregan al pastor. Tiene que haber un cuerpo administrativo, tiene que haber un cuerpo de diáconos, tiene que haber un tesorero, tiene que haber un contador, tiene que haber un secretario, una secretaria. Tiene que haber un cuerpo de personas que administren los recursos materiales y que en un presupuesto, basado en un presupuesto, se distribuya esos recursos, y una parte es para el sustento de los obreros que se dedican toda su vida y todo su tiempo al cuidado de la iglesia.
pastores, maestros, evangelistas, misioneros, también los que son conserjes, secretarios, secretarias, administrador, contadores, todas son personas que viven del Evangelio, de las contribuciones voluntarias que la iglesia hace. Y la gente pobre también se nutre, se sirve de esto que damos con amor, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda. En la Alianza del Ecuador tenemos el honor, en nuestro reglamento dice que cada 6 meses se le presenta a la iglesia un informe detallado de los ingresos y de los egresos. ¿Para qué? Para que los hermanos conozcan cuánto está ingresando y cómo se está distribuyendo todos esos recursos que el Señor da de la generosidad de nuestro corazón. Dice el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La comunidad debe saber que las iglesias son bien administradas y que los pastores, los dirigentes de una iglesia, no tocan dinero, sino que hay un cuerpo de diáconos, un cuerpo administrativo que lo administra, procurando hacer las cosas honradamente. Dice el verso 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, este es otro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, hay dos hermanos que la iglesia escogió para llevar el donativo. En el verso 19 hay un hermano, en el verso 22 hay otro hermano, y el que presidía ese equipo, ese cuerpo de diáconos, está en el verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, los nombrados en el verso 19 y 22, son mensajeros de las iglesias y gloria de Dios. Y Pablo les dice a los hermanos de Corinto, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. La prueba de vuestro amor es el donativo, la ofrenda, el diezmo, la promesa. Mostrad la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo procuró que la colecta, Pablo procuró que esta ofrenda especial sea llevada hasta Jerusalén por hermanos honrados, los más honorables, los más fieles, los más generosos, los más dadivosos. Estas son las personas que llevaron el donativo de todas las iglesias de Macedonia y de Acaya para las iglesias que estaban en Judea y de manera muy especial a Jerusalén. Que el Señor nos ayude para que seamos buenos mayordomos de los dones, buenos mayordomos de la familia, buenos mayordomos también de los recursos materiales que Él nos ha dado. Recuerden, hermanos, en cuanto a la economía de los hogares, más sabiduría se necesita para gastar el dinero que para ganarlo. Es más fácil ganar dinero que gastar. ¿Dónde es que se empobrecen muchos de nuestros hermanos y familias ecuatorianas? En el gasto, porque tendemos a gastar más de lo que ganamos. Entonces hay que tener mucha sabiduría en el gasto. Y cada uno, aún las familias más sencillas, deben tener un presupuesto. ¿Cuánto nos ingresa? ¿Y cómo vamos a gastar esto que nos ingresa? Y yo les aseguro que cuando en el presupuesto tenemos primero la parte de Dios, Dios bendice, Dios ama al dador alegre y Dios no nos hace faltar nada. En cuarto lugar, del capítulo 9, los versículos 1 al 7. Dar con alegría nace de un corazón que ama. La ofrenda, la generosidad,
nace del corazón, porque el amor ágape solo se complace en dar. El amor ágape, que es el amor que Dios nos ha dado, el amor con que amamos a Dios, nos amamos entre hermanos y amamos aún al enemigo, el amor ágape, es un amor que no cambia. Es sufrido, es benigno. Es un amor que no busca lo suyo propio. No tiene envidia, no guarda rencor. El amor de Dios, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice el verso 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo envió a Tito y al equipo de Tito, los que habían sido designados para recibir la ofrenda de amor, recibir el donativo para llevarlo a Jerusalén. Fueron primero a Corinto para que los corintios se prepararan y pudieran juntar la ofrenda para que cuando ellos llegaran, la ofrenda esté lista, esté preparada. Dice el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es obvio y es lógico. El que siembra mucho va a cosechar mucho, y el que siembra poco, poco va a recibir. No produce igual si sembramos, si un hombre tiene 100 hectáreas y cultiva una sola hectárea de maíz. No, eso produce poco. Pero otra cosa es si siembra 10, otro si siembra 20. Otra situación es si siembra las 50 hectáreas. Y otra gran bendición es si siembra las 100 hectáreas. Porque hay gente que tiene mucho terreno, pero desocupado. Lo importante es ese terreno que se mantenga cultivado. Y cuando está cultivado con varios cultivos, entonces hay gran producción. Y puede que algún cultivo esté a bajo precio, pero otro a buen precio. Y eso compensa. Eso la Biblia aconseja también, que las personas que se dedican a algún negocio no tengan un solo negocio, sino varios, porque puede que uno quiebre y le quedan otros. Y de igual manera, la persona que tiene terrenos, el agricultor, puede sembrar muchos cultivos. Tener banano está bien, tener cacao, pero también tener café, y también sembrar plátano, y también sembrar yuca, y tener mangos, y tener otros, y tener limones. Bueno, y Dios va supliendo toda necesidad con los diferentes cultivos y productos. El que siembra poco, poco cosechará. El que siembra mucho o generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno, aquí habla del dar individual, cada uno dé como propuso en su corazón. Claro, la pareja de cónyuges, sí, los dos son uno. Y siempre se recomienda a los jóvenes a quienes casamos que ellos tengan un solo fondo. Lo que gane el esposo va a una caja. Y si la esposa también gana algo, entonces va a ese mismo lugar. Y el dinero de allí se distribuye con un presupuesto. Porque en el matrimonio, lo tuyo y lo mío se termina, se acaba. No hay lo tuyo y lo mío. Es lo nuestro. El dinero tiene que llegar a un solo fondo y de allí ser distribuido con amor para las necesidades de la familia. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, significa no de mala gana, ni por necesidad, como lo hicieron Ananías y Zafira,
necesidad de aplausos, de reconocimiento. No, Dios no quiere que demos así. Él no quiere que contribuyamos por presión, por manipulación, no, por exigencia, no, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo quiere el Señor que contribuyamos? Con alegría. Amada iglesia, la ofrenda sale del corazón. El diezmo nace de un corazón generoso, de un corazón cambiado. Esto no es para las personas que no conocen a Dios, porque para ellos eso es un gasto. No lo ven bien, pero nosotros que amamos a Cristo, con amor contribuimos. La ofrenda sale del corazón, el donativo sale de un corazón que ama a Dios. El diezmo nace, sale de un corazón que ama a Cristo. Las promesas salen de un corazón que ama a Cristo. Recuerden, hermanos, el que ama siempre da. No da el que tiene, da el que ama. Hay gente que tiene mucho, son ricos, pero no aman a Dios. ¿Recuerdan ustedes a aquel rico que Jesús le dijo a ese joven: mira, anda y vende lo que tienes y reparte a la gente pobre? Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Él no estaba dispuesto a compartir porque él no amaba a Cristo. Pero los que conocemos a Cristo, los que amamos, sabemos que Él entregó su vida por nosotros. Damos, contribuimos. ¿Para qué? Para la gente pobre. Porque la iglesia reparte a la gente necesitada, reparte a los misioneros para que el evangelio sea predicado en todo el mundo, reparte para que tengamos pastores dedicados a tiempo completo, a tiempo y fuera de tiempo, predicando, enseñando la palabra de Dios, aconsejando, visitando a los hermanos. Tenemos gente dedicada a la obra de Dios que son sustentados y sustentadas con los donativos voluntarios que salen de un corazón que ama. No da el que tiene, da el que ama. Y hermanos, nunca, nunca dicen en nuestro medio que hay que arroparse hasta donde da la sábana. No es hasta donde da la sábana, sino hasta donde se arropa nuestra fe. La fe en Dios. Dios ama al dador alegre. Y en último lugar, en quinto lugar, en los versículos 8 al 15 tenemos las recompensas para los creyentes generosos. ¿Cuáles son las recompensas? Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. He investigado bien esto de toda gracia. Son bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Que abunde toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor dice que cuando damos con amor, cuando estamos contribuyendo con amor, poderoso es Dios para hacer que abunde en nuestra vida, en nuestro hogar, toda gracia. Y dice que Él hará que tengamos siempre lo suficiente. ¿Por qué hay familias cristianas que no tienen nada, que siempre pasan necesidades y cada vez están más endeudados y se hunden en la desesperación, en la angustia, en el lodo cenagoso de las deudas? Tienen que revisar cómo están distribuyendo el dinero. Bueno, las personas, las familias que toda la vida hemos dado con amor de lo que el Señor nos ha dado, nunca, nunca nos ha faltado nada. Dios ha provisto de todo lo suficiente. Y esto también les enseñamos a nuestros hijos para que ahora que son solteros y cuando tengan sus hijos, les enseñen la bendición de dar. Que les enseñen a amar a Dios, porque el corazón que ama da, reparte, contribuye. Y dice Dios que Él es poderoso y nos dará, según el verso 8, todo lo suficiente. Y nos dará abundancia
para que hagamos buenas obras, porque hacemos buenas obras no para alcanzar la salvación, sino porque tenemos la salvación. Como está escrito, Dios repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amada Iglesia del Señor, el que le da al pobre, le da a Dios. Cuando le prestamos al pobre alguna cantidad de dinero sin esperar ningún interés, le estamos prestando a Dios. Y Dios sabe retribuir muy bien. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque tantas veces hemos prestado y no nos han devuelto, sin embargo, cuando haya la necesidad de alguna persona y cuando nos pidan y tenemos cómo hacerlo, no nos neguemos, aunque no nos devuelvan. Como Dios que repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, dice el Salmo 112, que les invito a que lo lean algún momento. Verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tenemos que enseñarles a nuestros hermanos a trabajar. La iglesia también tiene que enseñar a las familias para que inicien algún emprendimiento en estos días. No solamente hay que darle el pescado, como decimos entre nosotros, sino también darle una caña para que ellos aprendan a pescar. Tenemos que enseñarles, tenemos que capacitarlos y tenemos que enseñarles a administrar los recursos materiales para que estéis enriquecidos, verso 11, en todo, para toda liberalidad, generosidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, verso 12, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias para Dios. Y termina diciendo Pablo en el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Él nos ha dado a Cristo y Él nos ha dado una familia. Nos ha dado su iglesia de la que somos parte y una familia a quien amamos y a quien servimos. La ofrenda, la generosidad sale del corazón. Pablo habla de una ofrenda que salió del corazón, una ofrenda que tiene que salir del corazón. Y hemos visto cinco cosas. En primer lugar, del capítulo 8, versículos 1 al 9, el ejemplo de los macedonios en cuanto al dar. En segundo lugar, versículos 10 hasta el 15, tenemos los principios para contribuir con generosidad. A unos les da más el Señor y a otros menos. A los que tienen más es para compartir con los que tienen menos. En tercer lugar, se necesita honradez para el manejo económico. Esto está en los versículos 16 hasta el 24. En cuarto lugar, del capítulo 9, versículos 1 hasta el 7, dar con alegría nace del corazón. El que ama a Dios siempre da. Y cuando una persona viene a Cristo, Cristo la hace generosa. Un genuino cristiano no es mezquino, no es tacaño. Un genuino cristiano, un genuino discípulo de Cristo contribuye, da para el que padece necesidad. Y la iglesia del Señor, cada iglesia local, tiene su presupuesto y tiene su proyecto para repartir, para llenar las necesidades de los santos y también de aquellos que no son parte de la iglesia. Se da con el corazón y de corazón. Esto está en los versículos 1 al 7. Y del 8 hasta el 15, Dios recompensa nuestra generosidad. Como dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas espirituales y materiales todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra. ¿Para qué Dios les da a algunos más? Para poder ayudar más, para contribuir más. Esto es porque nos vamos a morir y todo quedará aquí. Y cuando estemos en el cielo, allí veremos la inversión que hicimos en la tierra. En el reino de los cielos, cuando estemos con Cristo en gloria, veremos la inversión que hicimos acá. Allá estarán las almas redimidas, lavadas por la sangre de Cristo. Hermanos queridos, cuando damos una contribución, una ofrenda para el sustento de nuestros misioneros, ellos están predicando el Evangelio y guiando a las personas al cielo. Y allá estará nuestra inversión. Esa inversión no se corrompe, nadie se la roba. El Señor dijo, donde está el tesoro, allí también está el corazón. Que seamos personas generosas, como Dios que dio a su Hijo Jesucristo y como Cristo que dio su vida en rescate de nosotros. Él murió en nuestro lugar. Que Dios haga de nosotros personas generosas, discípulos de Cristo que damos, que contribuimos con amor, porque Dios ama al dador alegre. No nos olvidemos, la ofrenda, el diezmo, la promesa, la generosidad sale del corazón. No da el que tiene, da el que ama. El que ama a Dios siempre da de lo poco o mucho que tiene. Y Dios es bueno, dándonos lo suficiente. No nos ha hecho faltar nada en esta pandemia, ni tampoco hará faltar nada mientras vivamos en esta tierra. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Muy amado Dios, te damos gracias por esta mañana y gracias por este mensaje. Por el ejemplo de la iglesia de Macedonia, eran un ejemplo para los hermanos de Corinto, a quienes Pablo estaba animando y exhortando para que se unan al proyecto de dar, porque la iglesia en Jerusalén, en Judea, estaban pasando por una gran necesidad, y Pablo quería que las iglesias que tenían más suplan las necesidades de los hermanos de Judea, e hicieron una colecta que la enviaron por medio de Tito y hermanos fieles que administraron este dinero y lo entregaron así totalmente a la iglesia en Jerusalén, y ellos pudieron glorificar a Dios por esta bendición que recibieron. Tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, por recordarnos que la generosidad no es por presión, no es por manipulación, no es por exigencia, no es con tristeza, no es por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Un corazón generoso, un corazón arrepentido, un corazón convertido, un corazón transformado, siempre da, siempre da. El genuino discípulo de Cristo siempre contribuye, y hasta una prueba inequívoca de haber conocido al Señor es su generosidad. Ayúdanos, Señor, que siempre estemos repartiendo con los que padecen necesidades, y que haya para los obreros de la iglesia y que haya alimento para los misioneros transculturales, para todas las necesidades, Señor, para el aporte para la iglesia nacional, el aporte para las misiones. Señor, gracias porque de lo que damos también se completa muchos salarios a obreros, pastores que dedican su vida a la causa de Cristo. Gracias, Señor, por la bendición de dar, por la bendición de contribuir. Gracias, porque tú nos recompensas en Jesucristo nuestro Salvador.